Bienvenido a las mejores afirmaciones positivas de Luis Hay. Normalmente, decimos y pensamos bastante negativo. Y esto no crea buenas experiencias en nuestras vidas. Tenemos que reentrenar nuestra forma de pensar y hablar en patrones positivos si queremos cambiar algo de nuestras vidas. Cuando hablamos de hacer afirmaciones, nos referimos a hacer una declaración positiva sobre algo que queremos eliminar de nuestras vidas o algo que queremos crear en nuestras vidas. Pero demasiado a menudo decimos, no quiero esto en mi vida, y nos olvidamos de decir claramente lo que sí queremos. Por ejemplo, la afirmación, no quiero estar enfermo nunca más, no le da al cuerpo una imagen clara de la salud que te gustaría disfrutar. Tienes que declarar claramente tus deseos, así que en este video vamos a manifestar las afirmaciones más poderosas de Luis Hay sobre lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Las afirmaciones son como plantar semillas en la tierra. Primero germinan, luego echan raíces y luego echan sus primeros brotes en la tierra. Se necesita tiempo para pasar de una semilla a una planta adulta y lo mismo ocurre con las afirmaciones. Así que tienes que tener paciencia. Antes de comenzar, por si lo deseas, tengo para ti una versión extendida de 8 horas con estas afirmaciones para escucharlas mientras duermes y así reprogramar por completo tu subconsciente. Al final del video y en la sección de los comentarios estará el enlace. Dicho esto, te deseo muchos éxitos y una buena vida. Comencemos en el área más importante, el área para amarnos a nosotros mismos. Repite conmigo. Yo me apruebo a mí mismo. Yo me apoyo. Yo confío en mí mismo. Yo soy mi mejor amigo. Yo me quiero. Yo sé cómo amarme a mí mismo. Es fácil amarme a mí mismo. Es divertido amarme a mí mismo. Amarme a mí mismo me hace sentir bien. Me honro a mí mismo. Me respeto a mí mismo. Yo respeto a otras personas. Las personas me respetan. Las personas me aman. Yo quiero las personas con las que trabajo. Tengo muchos amigos que me quieren. A las personas les encanta estar conmigo. Me quiero de verdad. Soy tan adorable. Me vuelvo más adorable cada día. Cada día atraigo a gente feliz y cariñosa. Estoy lleno de alegría. Hay tanta alegría en mi vida. Me despierto cada mañana con alegría. Empiezo el día con una canción. Estoy lleno de alabanza y gratitud. Yo resuelvo fácilmente cualquier problema. Puedo manejar cualquier cosa que se me presente. Yo me merezco todo lo bueno de la vida. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación.
En mi mente, tengo libertad absoluta. Ahora accedo a un nuevo espacio en la conciencia en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Afirmo que formo una unidad con el poder del universo y por lo tanto recibo abundancias infinitas. Merezco una vida buena. Merezco el amor en abundancia. Merezco vivir cómodamente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad de hacer todo lo que me haga feliz. Merezco todo lo bueno. El universo está manifestando mis nuevas creencias. Acepto la abundancia de esta vida con alegría, placer y gratitud. Soy receptivo a ideas nuevas. Permito que la prosperidad entre en mi vida en un nivel en el cual nunca entró. Merezco lo mejor y estoy dispuesto a aceptarlo. Mis ingresos aumentan constantemente. Dejo la pobreza de pensamientos para entrar en la prosperidad de abundancias. Me amo a mí mismo y me aferro a quien soy, porque sé que la vida está aquí para mí. La vida me proporciona todo lo que necesito en todo momento. Me muevo de éxitos en éxitos, de alegrías en alegrías y de abundancia en abundancia. Tengo el poder de quien me creó y expreso para mí mismo la grandeza que soy. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno de la vida. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y voy a vivirlo con alegría. Nadie puede quitarme jamás aquello que es mío por derecho propio. En todas las áreas de mi vida, elijo perdonar a todo aquel que alguna vez me haya hecho algo negativo. Este es mi día del perdón. Me perdono por todo el daño que hice en el pasado a mí y a los demás. Me libero de la carga de la culpa y la vergüenza. Me alejo del pasado y vivo en este momento con alegría y aceptación. Soy uno con el poder que me ha creado. Me abro para recibir la energía del universo, la felicidad y la paz. Elijo construir mi vida sobre la base de la esperanza, el valor y el amor. Ahora acepto todo lo bueno como normal y natural para mí. El amor es en mi mundo un poder curativo y milagroso.
por medio del amor, me hago cargo de la reconstrucción de mi vida. Tengo el poder y la fuerza para superar lo que parece insuperable. Soy uno con el poder que me ha creado. Estoy seguro y a salvo, y todo está bien en mi mundo. Ahora escojo disolver los pensamientos negativos. Ya no escucho ni participo en conversaciones perjudiciales. Hoy nadie puede dañarme, porque me niego a creer que me puedan dañar. Me niego a dejarme llevar por emociones dañinas. Me elevo por encima de todo lo que intente enojarme o infundirme temor. Los pensamientos destructivos no tienen ningún poder sobre mí. Pienso y digo solo lo que quiero que se convierta en realidad en mi vida. Soy capaz de llevar a cabo todo lo que me proponga. No importa lo que haya pensado de mí en el pasado, hoy es un nuevo día. En este nuevo comienzo de mi vida, empiezo a verme de forma más compasiva. Las críticas y los juicios desaparecen. A medida que desaparecen, me hago más libre para apreciar todo lo que soy. La puerta del amor se abre ante mí en este momento. Vivo este día de tal modo que deseo recordarlo mañana. Hoy comienzo mi viaje de curación. Soy uno con el poder que nos ha creado. Estoy seguro y a salvo. El amor es el estimulante del sistema inmunitario más poderoso que se conoce. Por lo tanto, hago todo lo que puedo para aumentar el amor que siento por mí y por los demás. Disuelvo todos los pensamientos negativos que niegan o suprimen este caudal de amor. Soy completamente inmune a todas las ideas y experiencias negativas que hubiera a mi alrededor. No tengo tiempo para perder en rencores y resentimientos. Ahora afirmo que cada célula de mi cuerpo está reaccionando a una nueva fuerza. Me estoy renovando en cada momento de este día. Soy uno, ese con el poder que me ha creado. Estoy seguro y a salvo. Y todo está bien tal como es en nuestro mundo. Me dispongo a cambiar mis creencias y a cambiarme a mí mismo para mejorar la calidad de mi vida. Mi cuerpo me ama sin importar
si lo he tratado mal en algún momento. Mi cuerpo se comunica conmigo y yo ahora escucho sus mensajes. Hago las correcciones necesarias a mi cuerpo, dándole lo que necesita para conseguir una salud óptima. Accedo a la fuerza interior que está a mi disposición siempre que la necesito. Soy uno con el poder que nos ha creado. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y voy a vivirlo con alegría. Hoy soy una persona nueva, me relajo y suelto a mis pensamientos de toda tensión. Nadie, en ningún lugar, ni ninguna cosa, me puede irritar ni molestar. Siempre estoy en paz. Soy una persona libre que vive en un mundo que es reflejo de mi amor. No estoy en contra de nada y estoy a favor de todo lo que mejore la calidad de mi vida. Uso a mis palabras y mis pensamientos como instrumentos para dar forma a mi futuro. Expreso mi gratitud con frecuencia y busco cosas por las cuales dar las gracias. Mi vida está llena de agradecimiento. Transmito armonía, aprecio a mi familia, a mi hogar, a mis amigos y a mí mismo. Doy a los otros lo que yo deseo recibir. El amor y la aceptación fluyen libremente en mi ser y todas las personas que conozco. Permito que el amor de mi propio corazón me atraviese limpiando y sanando cada parte de mi cuerpo. Sé que vale la pena sanar. Confío en mi sabiduría interior. Hay un lugar dentro de mí que está totalmente conectado con la sabiduría infinita del universo. Mi intuición siempre está de mi lado para guiarme en el camino. Estoy dispuesto a perdonar, me perdono y me libero. Me siento profundamente realizado con todo lo que hago. En cada momento hay riqueza y plenitud en todo lo que realizo. Sigo mis instintos superiores y escucho a mi corazón. Estoy en paz en mi mundo y confío en el proceso de la vida. Hay una corriente elevada en la vida y yo soy parte de ella. La vida me apoya y me trae solo experiencias buenas y positivas. Confío en el proceso de la vida para que me traiga el mayor bien posible. Tengo el espacio vital perfecto. Puedo liberarme del pasado y perdonar a todos. Me libero a mí mismo y a todos en mi vida de las viejas heridas del pasado.
puedo empezar a ser libre en este momento. Los pensamientos de hoy crean mi futuro. Yo estoy a cargo y ahora tomo mi propio poder de nuevo. Estoy a salvo y soy libre. Cruzo todos los puentes con alegría y facilidad. Lo viejo se convierte en nuevas y maravillosas experiencias. Mi vida mejora cada vez que estoy dispuesto a cambiar. Amo la vida cada mañana cuando me despierto. Es mi derecho de nacimiento vivir plenamente y en armonía. Le doy a la vida exactamente lo que quiero que la vida me dé. Me alegro de estar vivo y amo la vida. Amo mi cuerpo y estoy tan encantado de vivir en mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es precioso para mí. Lo amo por dentro y por fuera, lo que veo y lo que no veo. Cada célula de mi cuerpo se encuentra en armonía, dándome salud y vitalidad. Construyo paz en mi mente y mi cuerpo refleja esta paz. Convierto cada experiencia en una oportunidad. Cuando experimento un problema, inmediatamente digo que de esta situación solo saldrá algo bueno. Cada problema tiene una solución. Todas las experiencias son oportunidades para aprender y crecer. Hay un pozo infinito de paz en todo mi espíritu. Cuando estoy en calma, pienso con claridad. Recibo ideas divinas y estoy tranquilo con la paz divina. La armonía me rodea y habita en mí. Siento tolerancia, compasión y amor por todas las personas, incluyéndome. Soy flexible y fluyo con la vida en armonía. Siempre estoy abierto a lo nuevo y a los cambios. Cada momento presenta una nueva y maravillosa oportunidad de convertirme en más de lo que soy. Fluyo con la vida fácilmente y sin esfuerzo. No soy los miedos y limitaciones de mi madre, ni soy los miedos y limitaciones de mi padre. Ni siquiera soy mis propios miedos y limitaciones. Los falsos pensamientos que han estado por mi mente, puedo borrarlos fácilmente. Cuando mi mente está limpia, puedo ver claramente los pensamientos negativos y puedo elegir eliminarlos. Mi mente es la que crea mis experiencias. Soy ilimitado en mi propia capacidad de crear lo bueno en mi vida. No tengo que ganarme el amor y soy digno de ser amado. He aprendido a amar y mis pensamientos son mis mejores amigos. Digo fuera a cada pensamiento negativo que viene a mi mente.
Ninguna persona, lugar o cosa tiene ningún poder sobre mí. Yo soy el único pensador en mi mente y soy el creador de mi propia realidad y a todos los que están en ella. Estoy en paz con mi sexualidad. Mi sexualidad siempre ha sido una experiencia de aprendizaje, pero sé que mi alma no tiene sexualidad. Me aferro en mi sexualidad y en mi propio cuerpo. Mi cuerpo es perfecto para mí en esta vida y me abrazo con amor y compasión. Estoy en paz con mi edad y para mí es siempre el ahora. Sé que vine a este planeta para experimentar todas las edades y todas son buenas. Cada edad se despliega en la siguiente, tan fácilmente como yo permito que suceda. Mantengo mi mente saludable, feliz, al igual que mi cuerpo. Estoy en paz, en el momento donde me encuentro, en mi vida. Cada edad tiene sus propias alegrías y experiencias especiales. Siempre soy la edad perfecta para donde me encuentro en la vida. El pasado ha terminado. No puedo volver atrás en el tiempo, excepto en mi mente. Solo doy lo que deseo recibir a cambio. Mi amor y aceptación de los demás se reflejan en mí en cada momento. Estoy dispuesto a dejar ir el pasado. Sé que cada persona tiene guía y sabiduría divina en su interior, y no tengo que dirigir sus vidas por ellos. No estoy aquí para controlar a los demás. Estoy aquí para sanar mi propia vida. Las personas llegan a mi vida en el momento adecuado. Compartimos el tiempo que estamos destinados a tener y luego amorosamente los dejo ir. Suelto a los demás para que experimenten lo que sea significativo para ellos y yo soy libre para crear lo que es significativo para mí. Veo a mis padres como niños pequeños que necesitan amor. Tengo compasión por la infancia de mis padres. Ahora sé que los elegí porque eran perfectos para lo que tenía que aprender. Los perdono y los libero y me libero a mí mismo. Mi hogar es un refugio de paz. Bendigo mi casa con amor. Pongo amor en cada espacio. Y mi casa responde cariñosamente, con calidez y confort. Estoy en paz cuando digo sí a la vida. En todo momento mantengo mis pensamientos positivos. Mi vida siempre ha funcionado perfectamente, solo que yo no lo sabía. Yo no me di cuenta de que cada evento negativo de mi vida
Era la vida reflejando mi sistema de creencias. Ahora que soy consciente, puedo programar conscientemente mi proceso de pensamiento para tener una vida que funcione en todos los niveles. Todo en mi vida funciona, ahora y para siempre. Mi trabajo es profundamente satisfactorio. La vida se encarga de que siempre tengamos ocupaciones interesantes. Cuando estás preparado, emocional y mentalmente, para el siguiente paso en la vida te moverá y te llevará a dar lo mejor de ti. Sé que siempre estoy trabajando con las personas adecuadas y que aprendo valiosas lecciones con ellos. Mi alma necesita aprender y la vida me apoya. La vida me creó para ser plenitud y confío en la vida. Mi futuro es glorioso. Nuestros futuros siempre representan nuestros pensamientos actuales. Lo que estás pensando y diciendo ahora mismo está creando tu futuro. Así que piensa en pensamientos gloriosos y tendrás un futuro glorioso. Yo ahora vivo en amor ilimitado, luz y alegría. Todo está bien en mi mundo. Hoy abro nuevas puertas a la vida. Mientras camino por el pasillo de la vida, hay puertas en cada lado, y cada una se abre a una nueva experiencia. Cuanto más consciente soy de los pensamientos inservibles, más fácil encuentro puertas que se abren a buenas experiencias. Mi claridad de pensamiento me trae lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Me alegro de lo que tengo y sé que siempre hay nuevas experiencias que me esperan de brazos abiertos. Confío en que la vida es maravillosa y reclamo mi derecho a la felicidad, aquí y ahora. No estoy limitado por ningún pensamiento del pasado. Elijo mis pensamientos con cuidado. Tengo constantemente nuevas ideas y nuevas formas de ver mi mundo. Estoy dispuesto a cambiar y a crecer. Cada pensamiento que pienso está creando mi futuro. En todo momento soy consciente de mis pensamientos. El universo siempre está escuchando y respondiendo a mi proceso de pensamiento. El universo me apoya totalmente con cada pensamiento positivo. Tengo opciones ilimitadas sobre lo que puedo pensar. Elijo el equilibrio, la armonía y la paz y lo expreso en mi vida. Yo me amo a mí mismo. Sé que solo el bien me espera en cada momento. Me libero de todas las cosas de mi pasado
que nublan mi visión. Ahora veo la perfección en toda la vida. Mi visión interior es clara y se refleja en mi visión exterior. Estoy seguro en el universo y toda la vida me ama. En cada respiro, inhalo plenitud y la riqueza de la vida. La vida me apoya abundantemente y me provee con más cosas buenas de las que puedo imaginar. Mi vida es un espejo y cada persona en mi vida es un reflejo de alguna parte de mí. Las personas que amo reflejan los aspectos más amorosos de mí mismo. Cada experiencia en la vida es una oportunidad para crecer y sanar. Las personas de mi vida son realmente espejos de mí mismo. Equilibro mi lado masculino y femenino. Todos tenemos aspectos masculinos y femeninos. Cuando estos dos lados están en equilibrio, entonces somos enteros y completos. Mi femenino y masculino están en perfecto equilibrio y armonía. La libertad es mi derecho divino. Ninguna persona, lugar o cosa puede pensar por mí mismo. Soy la única persona que piensa en mi mente y tengo total libertad de lo que elijo. Soy libre de pensar maravillosos pensamientos. Me muevo más allá de las limitaciones del pasado. Me estoy convirtiendo en todo lo que estoy destinado a ser y mucho más. Libero todos los miedos y las dudas. Los miedos y las dudas son solo mecanismos de retraso que nos impiden tener el bien que merecemos. Ahora elijo liberarme de todos los miedos destructivos y dudas. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y en mi corazón. Soy amado y estoy a salvo. La sabiduría divina me guía. Demasiados de nosotros no somos conscientes de que tenemos dentro de nosotros una sabiduría interior que siempre está de nuestro lado. No prestamos atención a nuestra intuición y luego nos preguntamos, ¿por qué en la vida nos va mal? Aprende a escuchar tu voz interior. Tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. Hoy, la inteligencia divina me guía continuamente en la realización de mis objetivos. Cada mañana, cuando me despierto, me toca vivir otro gran día, un día que nunca he vivido antes. Tendré maravillosas experiencias y me alegro de estar vivo. Es mi derecho de nacimiento vivir plenamente y feliz.
Le doy a la vida exactamente lo que quiero que la vida me dé. Me alegro de estar vivo. Amo la vida y amo mi cuerpo. Reclamo mi propio poder, aquí y ahora. Creo mi propia realidad, y nadie puede hacerlo por mí, solo yo puedo hacer mis propias declaraciones. Ahora, construyo una nueva y maravillosa vida. Soy bendecido, más allá de mis sueños más preciados. Me merezco lo mejor y acepto lo mejor. Estoy mental y emocionalmente equipado para disfrutar de una vida próspera y amorosa. Es mi derecho de nacimiento merecer todo lo bueno de la vida. Yo reclamo mi felicidad. Ahora, la vida es simple y fácil. Confío en mí mismo, confío en la vida, y todo está bien tal como es.